Buenas ¿Qué tardes. tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. ¿En Gracias. qué estás en estos momentos? ¿Trabajando afuera o vacaciones? No, estoy cruzando Estados Unidos en auto de vacaciones. Oh, mira qué bueno. Qué divino. Sí. ¿Por dónde? ¿Qué Vine zona? a Chicago a cumplir, a cubrir para Rolling Stone el festival Lollapalooza y después me alquilé un auto y estoy en medio de la nada en este momento, al sur de Tennessee. Mira qué lindo, ¿eh? Bueno, que no te agarre un tornado, ¿eh? ¿Cómo está el tiempo ahí? No, hay un calor aplastante, Ah, sí. aplastante, así que sí, ahora que estoy acá en el hotel dando notas, cada tanto me escapo, me doy un chapuzón en la pileta y vuelvo. Y sí, las temperaturas de Estados Unidos son agobiantes, Sí, agobiantes. además acá es mitad del continente, no hay mar cerca, no hay agua, entonces es todavía Claro. aún peor. Bueno, Juan, contame, hoy se cumplen 56 años, hoy cumple años Gustavo Cerati y bueno, estamos haciendo un homenaje aquí en el programa. Y a raíz del nuevo libro, Cerati, la biografía, el cual vos lo has, ha sido una investigación, ¿no? Periodística. Contame un Sí. poco, ¿ya se lanzó el libro? ¿Está lanzándose estos días? Ya está en las librerías. Salió el Ok, fin de semana bien. en Buenos Aires y ahora creo que desde el lunes están todas las librerías de Argentina y a partir de septiembre, los primeros días de septiembre ya va a estar en toda Latinoamérica. Sale en Chile, Uruguay, Colombia, México, Perú y bueno, el resto de los países creo que también lo mandan. Bien, perfecto. Contame, Juan, ¿cómo se te ocurrió, a raíz de qué, escribir, ¿no? La biografía de Gustavo Cerati. Bueno, la verdad que sin dudas Gustavo Cerati es la gran estrella de rock de Latinoamérica, ¿no? Es como una. No hay otra figura que esté a esa altura por el impacto cultural que tuvo, ¿no? Con Soda Stereo en los 80, lo que significó la Soda Manía para toda una generación que despertó al rock en español, en el continente, a los artistas que influyó, ¿no? Desde Shakira hasta Café Tacuba, Juanes, todos crecieron escuchando a Cerati, empezaron a hacer música en español por él, por Soda Stereo. Y por otro lado, también yo en diciembre de 2010, para el anuario de la red de Rolling Stone, escribí una nota sobre los últimos días en Caracas. Fue unos meses después de lo que pasó en Venezuela. Y fue una nota donde me encontré muchos datos reveladores que después profundicé mucho en el libro, pero que también fueron el comienzo de la investigación en su momento, ¿no? Fue como empezar por el final y después fue. Me llamaron de una editorial y empecé a trabajar más concretamente en el libro, ¿no? Que Así. ellos me lo pidieron, querían publicarlo en octubre de 2011. Era como un libro que querían que hiciera rápido y yo empecé Ya. la investigación y terminé en junio del 2015. Finalmente me tomó 4 años y medio, pero bueno, era el tiempo necesario que se necesitaba para hacerlo bien, ¿no? Claro. Había que hablar con mucha gente, reconstruir muchas épocas. Pensé que cruza la historia argentina en décadas muy clave, ¿no? Él nace a fines de los 50 con el peronismo en el poder. Crece en los 60 y en los 70. Se convierte en estrella de rock en los 80, que es otra etapa muy importante, es como el despertar democrático, ¿no? Soda es la banda del despertar democrático en la Argentina, la vuelta de la democracia. Exacto. En los 90, con la crisis económica y el menemismo, se crea esa especie de dicotomía Soda Stereo, Redondos de Ricota, ¿no? Es como hay varias. Había que construir la historia íntima de Gustavo, o sea, su historia emocional, su historia familiar, sus amores, su vida artística y también la época en la que todo eso transcurría, ¿no? Entonces era como un trabajo complejo y había que hablar con mucha gente, bueno, fue todo un trabajo de investigación profundo. Dentro de la investigación, Juan, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Algo que no te esperabas, o algo que te, bueno, que sobresalió en cuanto a la investigación periodística. Bueno, hay algo que es notorio en su obra, pero que cuando te lo empiezan a contar se vuelve más curioso, que es el grado de perfeccionismo que tenía. Nadie trabajaba tanto como él en su equipo. Era muy obsesivo, podía estar hasta 10 horas con un acorde de guitarras, de una secuencia de acorde de guitarra que duraba 20 segundos. Y
Era obsesivo desde chiquito. Cuando tenía 3, 4 años siempre daba shows en los cumpleaños familiares. Tenía una escobita, y después le regalaron una guitarra de juguete, y él en un momento del cumpleaños siempre se ponía y daba un show y cantaba temas de los Beatles y de Johnny Tedesco, que miraban la tele en sábados circulares, que el Club del Clan, etcétera. Sí. Y cuando no quedaba conforme, muchas veces no quedaba conforme con su actuación y decía, esto fue un ensayo, y se iba. Como ya desde chiquito era como muy muy perfeccionista. Bueno, y eso se traslada a toda su obra, ¿no? Exacto. El nivel de producción que tuvo Soda Stereo fue algo también que las despegó muy rápido del resto de las bandas, ¿no? Rápidamente, a partir del segundo disco, y ya en Signos más notoriamente, y después cada vez más, el sonido que alcanza Soda Stereo, el nivel de producción, es casi único en el rock nacional en ese momento. Claro. Vos tuviste la posibilidad de obviamente, entrevistarlo en más de una ocasión, calculo, ¿no? No, no, no lo ¿Nunca lo entrevisté nunca, entrevistaste? nunca hablé con él. Ah, mirá. No, vi shows de él, pero una vez, mira, hoy me lo preguntaron todo el día y no me acordaba. Una vez estuvimos juntos en un cumpleaños, pero no hablé, me había olvidado de eso. Ajá. Que compartí un cumpleaños con él, pero no, nunca, nunca hablé. Bien, ¿y por qué Juan, digamos, no lo entrevistaste y tuviste la posibilidad de conocerlo personalmente una vez que me acabas de nombrar en un cumpleaños? ¿Cómo surge la idea esta de quizás entonces de poder hacer una biografía, ¿no? Sin conocerlo, en profundidad. Sí, bueno, es como viste, muchas biografías en realidad están hechas en base a investigaciones, Claro. ¿no? Digo, las pensé en San Martín, en Napoleón, en Churchill, incluso, digo, como. Nada, la verdad que era una historia que estaba para. Que me parecía muy interesante para contar y que la verdad que mucha gente lo había conocido, no la había contado. Y al mismo tiempo accedí como a mucha gente de su entorno, desde la madre, sus mejores amigos, sus novias, que me brindaron una información muy valiosa. Y después también hay un punto donde hay tanto material de él, de entrevistas que le hicieron, charlas, notas, videos, que la verdad que uno está expuesto a él de muchas maneras, ¿no? Yo me sé, obviamente, todos los videos que hay en YouTube me los sé de casi de memoria, te diría. Claro. Y después es un trabajo que, obviamente, te imaginarás que tengo 17.000 preguntas por hacerle, que me Claro. hubiera encantado hacerle, pero la verdad que fue un trabajo de inmersión tan profunda que llegué a un nivel de conocimiento muy grande. Dentro de la investigación, ¿te encontraste con algo que te haya sorprendido? No sé, bueno, cada época de su vida, por ejemplo, Soda Stereo tomó el look con el que impactó de toda Latinoamérica de una chica de 15 años que acababa de llegar a Buenos Aires después de vivir en Bélgica. Sea, y ella se puso de novia con Gustavo y los peinaba, los maquillaba. O sea que el look con el que Soda Stereo revolucionó Latinoamérica lo tomaron de una chica de 15 años. Eso me pareció gracioso, no era que era una búsqueda estética así, bueno, más allá que obviamente era una búsqueda estética, pero no era algo que había nacido exactamente de ellos. Claro. Juan, hoy, bueno, en estos días se hizo mucho eco acerca de las últimas horas de Gustavo Cerati, en donde vos las reflejás mismo en la biografía, ¿no? ¿Qué no puedes, para no estar leyéndolo y haciendo textual lo que vos has escrito, contanos un poco en cuanto a la investigación, lo que fueron las últimas horas de Gustavo Cerati, que es algo de lo cual se hizo eco en estos últimos días en Argentina? Sus últimas horas de conciencia, digamos, antes de caer en coma. Mira, él sobre el final de la gira por Latinoamérica, toca en Venezuela la última noche, al día siguiente ya se volvían todos, él se iba a España para una gira promocional. Después del show baja del escenario, había sido uno de los mejores shows de la gira. Y cuando hacen la foto grupal de final de gira con todo el staff, uno de sus amigos, el sonidista Adrián Terna, le pregunta cómo está y Cerati le va a contestar y mueve la boca y es como que no puede hablar. Entonces Terna se preocupa y busca al asistente y le dice, che, lo vi mal a Gustavo,
vamos a ver qué le pasa, y lo encuentran desvanecido en el camarín. Entonces llaman a una ambulancia y lo llevan a un hospital, al centro médico de la Trinidad, después donde estuvo alojado, ¿no? Varias semanas. Y cuando llegan no había luz en la clínica, entonces tienen que llevarlo a otro lugar para hacerle unos exámenes. Le hacen los exámenes, vuelven a llevarlo a la clínica, había vuelto la luz y lo dejan internado. Hasta que al día siguiente podía llegar un cardiólogo a verlo. Al día siguiente él se despierta y está lúcido un día en la clínica ese domingo, pero no podía mover el lado derecho de su cuerpo ni hablar. Entonces medio que caminaba, miró tele con sus amigos, trató de comer y lo tuvieron que ayudar a cortar porque solo podía usar la mano izquierda, se tocaba el lado inmovilizado, se miraba al espejo. Se volvió a dormir y el lunes a la mañana se despertó con un dolor muy fuerte en la cabeza. Así lo encontraron las enfermeras agarrándose la cabeza, que supuestamente ahí su cerebro se empezó a llenar de líquido por el ACV que había sufrido y le hacía presión y eso lo dolió mucho, entonces se lo empezaron a hacer exámenes y ahí cayó en coma. Y es el coma en el que estuvo durante 4 años y medio. Bueno, esto es uno de los capítulos con los cuales vos hablás dentro del libro. ¿Con qué más se puede uno encontrar en cuanto a llamativo, en cuanto a novedoso en el libro que vos escribís? Mira, está la historia de Soda Stereo, ¿no? La conquista de Latinoamérica, está su carrera solista, están sus amores, su vida familiar, está su evolución artística, está la historia de su padre, está su infancia. La verdad que es una reconstrucción que yo traté de que estuviera en todas las dimensiones, ¿no? Traté de Bien. conjugar lo emocional, lo artístico, lo familiar, sus miedos, su deseo, en qué creía, qué cosas pensaba, qué le gustaba. La verdad que traté de que estuvieran todas las dimensiones, ¿no? Bien, bien. La última Una vida pregunta. es medio inabordable, pero Sí. traté de mostrar todos los matices. Juan, lo último que te pregunto. Hoy en su Facebook, Benito Cerati, hijo de Gustavo, escribió un párrafo que te lo puedo leer, que dice: cuando hablo de imprecisiones, no hablo de ACV, no ignoro la gravedad del accidente. No es novedad ese episodio y su enfermedad. Los datos a los que me refiero no tienen que ver con esto. Muchos son parciales y absolutamente subjetivos. No por investigar algo y hacer algunas entrevistas se sabe la verdad. Por otro lado, les agradezco a los que recuerdan por lo que fue y a los que saludaron y mandaron mensajes sin una ventaja económica. Quiero que su cumpleaños se llene de música y no de morbo. Gracias por su tiempo y comprensión. Esto lo escribió Benito Cerati, hijo de Gustavo, y en gran parte a lo que se ha referido en cuanto a tu investigación y en cuanto a tu libro que se haya mencionado. ¿Tenés alguna respuesta como para darle en este caso? No, no, la verdad que lo entiendo, me parece natural que sienta eso con una biografía sobre su padre. Creo que sería, si alguien que vos no conocés escribe sobre tu padre, a vos también te sonaría raro. Yo la verdad que lo entiendo y me parece natural. Yo sí te puedo decir que mi trabajo fue muy serio, Bien. pero no. Nada, la verdad que lo comprendo. Nada más para decir. Perfecto. No, no, no. Juan, te agradezco muchísimo. No, muchas gracias. Suerte con el libro y bueno, ya nos veremos por acá, por Buenos Aires. Perfecto, muchas gracias, Un ¿eh? abrazo grande.